Ya estamos aquí, ya estamos en León, como siempre, funcionando. Estamos en la baqueta de nuestro viejo León. Viejo León, pero que está vivo y activo nuevamente. Vamos a conocer cómo están funcionando las empresas que están aquí de proximidad dándonos servicio todos los días. Vamos a ir a visitarles y que nos cuenten un poquito sus proyectos. Pues estamos en la calle Villafranca, en el número 4, y dentro del mundo de la moda, Silvia Marinelli es la que se ha incorporado pues no hace ni 6 meses. Bueno, hace algo más de 6 meses, pero bueno, con este parón obligado, 6 meses justitos, y vamos a ver un poquito qué es lo que nos cuentan, qué es lo que venden. Vemos aquí un montón de marcas, ahora nos lo van a explicar. Bueno, pues aquí nos está esperando Silvia. Silvia, hemos dicho que tienes aquí un montón de marcas, un poco llamativas, ¿verdad? La verdad es que sí. Y además son buena calidad, son buen todo y un precio espectacular. Que hay unos precios muy especiales. Y aunque estamos en comienzo de rebajas, pero esos precios todavía no son de rebajas, ¿no? Esos precios realmente los tenemos todo el año. Luego en rebajas hacemos otras promociones específicas. A partir de ese precio ya... Aparte ajustado. Del precio. Y aquí estamos viendo la moda de actuar. Ahora de primavera, verano. Sí. Y por ejemplo, como veis, ya tenemos Guess, tenemos Amelia Moore, que es una marca que somos exclusivos en León. Ah. Tenemos un poco de también Calvin Klein, Emporio Armani, un poco de todo. Entonces, por ejemplo, este vestido, que es de la marca Amelia Moore, antes costaba 72,50, ahora está en 44,90. Sin aplicar todavía la rebaja. Sin aplicar la rebaja. O sea, mayores. Porque luego, por ejemplo, las rebajas que tendríamos ahora en verano, sería un 3x2, la tercera prenda más económica, un 80%. Luego también tenemos lo que son, como veis, un pañuelo de Guess, luego tenemos también varios de Amelia Moore, la marca nuestra. Ajá. Algo de calzado, por ejemplo, tenemos aquí estas Guess, que antes eran 125 y ahora en 75,50. Tenemos complementos, tarjeteros, cartera, también tenemos, por ejemplo, un bolso de lujo, que es así más en plan festivo. Sí. Antes eran 102, ahora son 57 euros. ¿Cómo es el tratamiento de la ropa en un momento en el que yo vengo aquí, me la pruebo con total garantía? Explícanos un poquito cómo va. Nosotros tenemos el gel y las mascarillas para todos los clientes y amigos que nos vengan aquí. ¿Sí? Y luego, aparte, la persona que se ha probado la prenda, que por lo que sea no se la lleva, la apartamos de unas 48 horas. Y aparte tenemos aquel aparato. Ajá. Que son 100 grados y mata el virus. Y siempre procuro, antes de la entrada, las prendas que más posibilidades, o en general más sobre todo, el pasar en la plancha. Sí. Por si acaso. Todo esto siempre va un poquito en base a la temporada, ¿no? Sí. Por ejemplo, tendríamos esta prenda que es de Guess, también de temporada, antes 3,54, ahora 197. Ajá. Y luego cazadoritas, y luego, un poquito pues, más suaves. Esta es de Guess. Esta, por ejemplo, es Amelie, de 74,50 en 58,50. Bueno, luego tendríamos otra opción de ese modelo, un poco más diferente, también de la misma marca, esta otra, que está de 74,90 en 56,60. Estupendo. Pues el que no quiera vestir y a la moda no tiene que venir aquí, pero aquí a la moda, a un precio súper ajustado, con garantías de seguridad. Y llevar. Aquí lo que decimos in situ, una cosa es lo que podemos nosotros explicar y otra cosa que luego la gente venga y que lo compruebe con sus ojos. Se adapta a los gustos, también procuramos que haya un poco de tallaje para todo el tipo de gente. Ajá. Y ya veis que los precios son asequibles para todo el mundo. Y solamente hay que recordar al público dónde estamos. Esta es Silvia Marinelli y estamos en calle Villafranca número 4, en el centro de León. Esto es moda actual. Muchas gracias a vosotros. A esta persona que está conmigo, pues yo creo que ya es una referencia indiscutible en la hostelería de León. También que ya eres de sobra conocido porque en hostelería yo creo que has tocado todos los palos, pero siempre a un nivel muy elevado, ¿no? Sí, bueno, empecé a partir de 2017. Pues poco a poco intenté tocar en los tres sectores, o sea que empecé con la de calle Cascalería,
Es un local que abrí al principio de 2017. Es una coctelería y aparte de eso trabajamos con ginebras elaboradas. Uh-huh. Y después abrimos este hace año y medio, que intentamos el tema de cocina, más bien una cocina que enfoca más en cocina oriental y a la vez manteniendo cocina tradicional de aquí también. Y luego ya la última incursión ha sido esta esquina maravillosa en la Plaza de la Inmaculada. Eso es. También se llama Siddhartha y ahí más bien esa cafetería y aparte de eso, a partir de esta semana empezamos con la comida para llevar con también. Con comidas también para llevar, que hablaremos ahora de ellas porque, bueno, la tenemos aquí presente para que nunca se nos olvide que, bueno, pues que con papel reciclado, con elementos muy ecológicos y que también tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues estamos en el segundo establecimiento que tú te has hecho cargo porque yo también le conocí preparando unos cócteles impresionantes que seguimos disfrutando cada vez que venimos aquí a comer y que pueden ustedes también deleitarse con ellos. Aquí hay una cocina de lunes a viernes que podemos mezclar o bien menú del día o bien carta, ¿no? Carta, sí, de raciones. Sí. Hoy, por ejemplo, si yo quisiera comer de menú del día, ¿qué tendría para comer, por ejemplo? Pues tenemos tres primeros y tres segundos. Pues hacemos una pequeña mezcla. Por ejemplo, de primeros tenemos una ensalada, luego tenemos un salteado de noodles de arroz acompañamos con pollo, acompañamos con gambas. Y también mezclamos un poco típico salsa, por ejemplo, un poco de teriyaki, y luego es una salsa que maceración que lo hacemos nosotros aquí, es un secreto que utilizamos nosotros aquí. Perfecto. Y luego medio detenemos de segundos, por ejemplo, carrillera con un toque oriental, que utilizamos tikka masala, que es una especie que lo hacemos nosotros aquí. Y luego tenemos pescado el día, que nunca falla, que tenemos el merluza. Y luego tenemos unos brochetas de pollo. Con langostinos. Y luego también tenemos la otra parte, que es la parte de la carta. Una carta muy moderna que sí. Ya está ahí, carta que ya está en formato digital, como es la norma ahora, y que es novedosa total, ¿no? Sí, es bastante novedosa, porque intentamos enfocar en distintos platos para que la gente se pueda utilizar el tema de picoteo entre ellos y encima el tema de COVID-19, intentamos mantenerlo para no utilizarlo todo en plato para que los camareros no tienen que manipular con esos platos. Es decir, la menos manipulación posible. Eso es. Y todo aséptico. Aquí yo siempre me gusta preguntar, ¿qué es lo que vengo aquí a tomar que no puedo prescindir de probar? Pues yo siempre hablamos es nuestra, sobre todo de comida de mi país, de la India, y claro, las especias nosotros al final lo compramos y luego la mezcla lo hacemos nosotros. Intentamos que sea una especie más natural posible para que los sabores que sean más auténticos. Y claro, los platos más que nos gusta aquí probar es el pollo tandoori, luego tenemos el, aparte de eso, también tocamos el tema de algo oriental, por ejemplo el pad thai, que es un plato tailandés bastante conocido, y luego aparte de eso también algunos platos europeos, por ejemplo risotto, luego tenemos el tema de carrillera, que es más tradicional de aquí, pues intentamos tocar varios sectores para que la gente siempre tenga variedades para probarlo. De lunes a viernes hemos dicho que tenemos el menú del día. Los sábados tenemos... Trabajamos con la carta. Con la carta. Pero lo importante también es que, me habías comentado, jueves, viernes y sábados abrimos. Tenemos abierto por la mañana y por la tarde. Eso es. Por la mañana abrimos como horario normal desde las 10:30 hasta las 4:30. Luego por la tarde volvemos a abrir a partir de las 9:45 y hasta las 11:30. Bueno, pues ya tenemos dos referencias. Aquí donde estamos, en el restaurante Siddhartha, y en la Plaza de la Inmaculada, donde aparte de la terraza también podemos comer las raciones, las... bien preparado, lo podemos comer allí, nos lo podemos llevar. Se agradece que con estos tiempos difíciles que nos está corriendo, pues que ayudemos entre todos y yo estoy abierto para que vengan todos, oye, así lo prueben nuestra carta y nuestro menú y que dé opiniones y que nos haga mejorar cada plato. Pues aquí vendremos a disfrutar de la comida oriental
y de la comida tradicional también de esta zona. Pues estamos en la Avenida de Roma, estamos llegando a una tienda que la llaman sus dueños la tienda Friki. ¿Por qué? Pues porque son productos frikis. Desde diciembre llevan funcionando, aunque han pasado ya 7 meses, pero las circunstancias son 4 meses de actividad y vamos a preguntar a ver qué es lo que nos encontramos aquí, en el señor Miyagi. Ya estamos en la tienda Friki. Tenemos hoy aquí con nosotros a Aitor. Aitor, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, les estoy diciendo al público que esto es una tienda Friki, como nos lo habéis es. Dicho. El otro día me hacía mucha gracia cuando vine a hablar con Laura y digo, ¿cómo definís esto, una tienda Friki? Es que no se puede definir de otra manera. Es lo que tiene este tipo de tienda y lo que nos gusta. ¿Cómo lo definimos? ¿Una tienda geek? ¿Una tienda friki? No, es que no hay otra definición. Tenemos que decir que el señor Miyagi es una franquicia, ¿no? Lo es. Quiere decir también que hay temas importantes. Vosotros hacéis un regalo y es alguien que vive en Barcelona o vive en donde sea y puede ir con el regalo, con su ticket regalo, y ir allí y cambiarlo y todas las cosas. Sí, no hay ningún problema. De hecho, obviamente estamos todos comunicados. Entonces no hay ningún problema por ese tipo de cambios. Hay tiendas por toda España. De hecho, recién acaban de abrir una en Badajoz. Entonces... Aquí hay un montón de productos que si no te gusta uno, tienes otro para cambiar. Vemos que hay mucho de camisetas. Camisetas sí. Es un verdadero... Bueno, universo... Es un festival, total, ¿no? Es un festival de camisetas. Sí. Además, los diseños son propios de la franquicia. Cada 2 semanas normalmente suelen sacar un diseño nuevo. Las camisetas son 100% algodón. Ajá. Y los precios rondan entre los 9,95 y los 18,50. Figuras podemos conseguir desde Funkos más normales a más exclusivos. O esa es la intención de querer... De cuando un cliente me viene y me pregunta, oye, ¿puedes conseguirme este Funko? Pues en una semana sé si lo puedo conseguir o no, entonces ya me pongo yo en contacto con el cliente. Ajá. Lo mismo con los Funkos son con las figuras, exactamente lo mismo. Si quiero una figura muy específica, pues me busco la vida básicamente para intentar conseguirla. Ajá. No por la venta en sí, sino por la satisfacción de decir, sí. Oye, este tío me ha conseguido esta figura exclusiva y puedo ir aquí para poder comprársela. Claro. Vemos que... Lo de Harry Potter está muy presente en un montón de productos. Sí, de hecho esas son varitas de chocolate que ya es la segunda remesa que tenemos y se venden muy bien. Y es un chocolate muy rico, la verdad, es un chocolate Nestlé, es un chocolate con leche. Estoy ahora viendo las personalizaciones que también hacéis, ¿no? Personalizáis camisetas, sí. Pero no solamente camisetas, también tazas y todo el textil. Sí, desde camisetas, tazas, las propias mochilas, sudaderas, lo mandamos, o sea... Pues sí, básicamente una personalización de un diseño que lo primero que miramos es que no tenga copyright, eso ajá, es muy importante, claro, sí, eso sí, es sí, muy sí. importante. Entonces, si es un diseño propio, por ejemplo, para una despedida de soltero, uh-huh. Las hacemos, las mandamos a que nos las hagan, en una semana las tenemos aquí y si quieren en 48 horas también las tenemos aquí ajá. pagando pues, los sí, gastos correspondientes, lógica, obviamente. Sí. Pero sí, en una semana las personalizaciones las tenemos en la tienda. Para hacer algo personalizado, ¿qué cantidades mínimas tenemos que estar tratando? Desde una camiseta. O sea, yo quiero una camiseta porque que ponga soy el más guapo del barrio y ya desde, está. En una semana la tienes. Estupendo. Sí, sí, sí. Y sí. En las tazas me pasará lo mismo, sí, supongo, claro, ¿no? Exacto, eso es. En las tazas es exactamente lo mismo, que en vez de... ¿Qué quieres que ponga el mejor papá del mundo en vez de la galaxia? Sí. Pues lo podemos hacer, buscamos el diseño y lo podemos hacer con nuestros diseñadores. Lleváis muy poquito tiempo, yo lo decía a la entrada, lleváis desde diciembre. En este poco tiempo, ¿qué es lo que más demanda la gente que viene por aquí? Camisetas, sobre todo camisetas. De hecho, el diseño que más vendemos es este, con diferencia. Frente Popular de Judea, de la película de La vida de Brian, de los Monty Python, sí, es sí, la sí. que más hemos vendido, pero con diferencia. Pero sí, el resto de camisetas se venden muy bien, es lo que más demanda la gente. Este tipo de textil gracioso sí, se vende muy sí. bien. Somos totalmente abiertos a la gente, no hay ningún problema, nunca hemos tenido ningún problema con ningún cliente. Siempre han salido aquí muy satisfechos, hayan comprado, ¿no? Uh-huh. Pero ya solo el hablar de cosas frikis, como quien dice, sí. algún juego, alguna película, alguna serie, con un cliente y que vea que entiendes de eso, ya se siente más tranquilo y por vuelve. Supuesto, por y vuelve, supuesto la verdad que es que sí. Que aunque no hacéis rebajas,
hay cosas de rebajas y que muchas veces también hacéis precios especiales, ¿no? Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, cuando se llevan dos camisetas, me da igual que sean dos camisetas unisex, chico, chica, dos bodies, porque también tenemos ropa para niño recién nacido, en la segunda hacemos un 20% de descuento. Claro, pues estupendo. Entonces, esa oferta la tenemos siempre. Muy bien. Bueno, pues ya sabemos dónde tenemos un punto de referencia que hay que venir a ver. En nuestro recorrido tenemos que venir a felicitar por el primer año de vida de Coralín en Álvaro López Núñez. Lleva más de un año funcionando Coralín, pero es que hace una semana es cuando ha celebrado su aniversario. Vamos a hablar con Pedro, vamos a hablar con Carlos, son el alma de este centro deportivo. Pues estamos con Pedro. Pedro, que hace muy poquito que sé que te llamabas Pedro, yo siempre ha sido Coralín. Coralín es como te conocen, es tu nombre de guerra, ¿no? Sí, Coralín, ya son muchos años de Coralín. O sea, ¿de dónde viene Coralín? ¿De dónde Coralín viene fue cuando empezamos a entrenar en el Che, en el gimnasio que había municipal allí, y bueno, pues yo tengo una hermana que se llama Coral, y teníamos una empresa, un negocio, y pasaba por ahí uno que también entrenaba y conocía un poco por el tema de trabajo y empezó a decirme Coralín y el entrenador empezó a llamarme Coralín y ahí quedó. Bueno, estamos ahora en Coralín, el gimnasio que tenéis en Álvaro López Núñez, que ya habéis cumplido un año, ¿no? Sí, hemos cumplido un año y lo hemos celebrado el 27 de junio. Y antes era aquí en el barrio San Esteban, que es donde tenías tu centro deportivo, ahí también has estado un montón de años, ¿no? Sí, pues ahí es desde el 2000, sobre el 2000 es cuando empecé ahí con un localito pequeño para entrenar solamente competidores, era tema de competición, y bueno, aquí pues hemos abierto digamos el abanico para niños, para gente mayor, gente de todas las edades, mujeres, hay muchísimas mujeres ahora haciendo boxeo. Ahora el boxeo está un poco desmitificado, como hemos dicho, y es una actividad deportiva de alto rendimiento, por llamarlo así, en el que, como bien dices, desde niños hasta mayores, no es eso de darse golpes, sino es un entrenamiento físico y que además muy motivador, ¿no? Hombre, es una pena que en España se haya tardado tanto en llegar a darse cuenta la gente, ¿no? Pero bueno, digo, mucha ayuda fue el boxeo femenino, que rompió muchas barreras. Y la verdad, yo la idea, por ejemplo, de este tipo de gimnasios, yo lo vi en Estados Unidos y me llamó mucho la atención por el sistema, ¿no? Después yo cuando estaba compitiendo en profesional allí en Barcelona con Gallego Prada, pues el sistema de horarios. Hemos cogido un poquito pues la experiencia que te van dando los años. Yo empecé con 20 años, tengo 40, 48 de hacer, sí. O sea que... Mira, ya son años de experiencia. Son años de experiencia. Explica al público un poquito cómo funciona aquí. ¿Abrís a qué hora todos los días? Ahora, bueno, con el problema que tenemos de la pandemia y todo esto, abrimos de hora en hora, o sea, de 8:30, 9:30, 9:30, 10:30, y limpiamos todo el material cada hora. Ajá. Tenemos una máquina de ozono que damos un tratamiento por la noche de ozono, por la mañana se hace una limpieza general y después, pues, cada hora se hace otra limpieza. Ajá. Del material que se está utilizando. O sea que ya no es como antes, que podías venir a cualquier hora, sino que ahora hay que controlar un poquito mejor. Sí, se controla para que no haya más de 10 personas a la vez. Entonces, bueno, tiene que ser así, es lo que nos toca. Bueno, a todos, hay que adaptarse. Nos tenemos que darnos cuenta que es... Esto es un problema, cambios, claro, esto es un problema gordo general, mundial, vamos a nivel mundial. Aquí lo que venimos es, podemos venir en grupo, podemos venir solos, podemos concertar horarios, podemos venir a que nos enseñéis, hay de todo un poco. Hay de todo un poco, la gente que ya sabe, que bueno, ya va más, un poco más a su ritmo. Tenemos un entrenamiento diario, cada día hay un entrenamiento diferente en la pizarra. Entonces, bueno, la gente que no sabe, pues hay que ponerse encima de ella para que vaya aprendiendo pues la técnica, que vaya aprendiendo los ejercicios específicos. Entonces, bueno, una vez que la gente ya va un poco más suelta, pues ya no hace falta estar tan encima de ellos. Bueno, pues tenemos una buena opción para un cambio de actividad física, para un cambio de forma de vida, ya que cambiamos
obligatoriamente por temas de salud. Esto es un complemento perfecto de salud y un buen entrenamiento que yo creo que nos puede llevar a una mejor... Hombre, el deporte está claro que viene bien para todos. Por supuesto que sí. Aquí no hay edad, aquí lo que hay que tener es ganas de estar bien preparado. Correcto, aquí no hay edad. Ni edad, ni sexo, ni nada. Aquí hay que venir con ganas y a tirar adelante. Y para adelante. Pues Pedro, señores, Coralín, tu figura que nos enseña un poco las técnicas y nos va a mantener en forma siempre. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hoy nos ha tocado ver unos guisotes aquí impresionantes. Esto es la punta del iceberg, como se suele decir, ¿no? Eso mismo, es una parte de lo que solemos hacer aquí, dar de tapas aquí en la taberna, que es lo mismo prácticamente que traemos de Villa Obispo ya, que estuvimos 5 años en la taberna de Villa Obispo, y aquí pues llevamos casi un añito. Casi un año, en septiembre sí. Cumpliréis un año aquí, en la esquina esta de Colón. Sí. Y la verdad es que con un éxito tremendo. La verdad que es, no, a ver, está yendo bastante mejor de lo que nos esperábamos, pero bueno, también con esa ilusión lo hemos abierto, a ver, para que vaya bien, y la verdad que ha ido bastante bien y está yendo bien. ¿Aquí no se cierra en toda la semana, se abre de lunes a domingo? Sí, abrimos todos los días de 8 al cierre, por la noche, todo el día. Y además desde primera hora de la mañana ya se puede venir a probar la tortilla, la sí. Bollería, los churros. Sí, tenemos de todo. Pues mira, empezamos pues con el churro, luego la tortillita que nunca falta, la gente le gusta mucho, la bollería, pues donuts, croissant, y luego pues unas tostaditas que la gente le gusta mucho, de tomate con jamón. Luego va avanzando la mañana, llegamos al mediodía, y al mediodía empieza a salir a partir de las 12 aproximadamente. Aproximadamente ya empezamos a ver. Hoy, por ejemplo, ha tocado garbanzos con callos. Todos los días tenemos una variedad de guisos, porque es lo que hacemos, bastante guisos. Pues podíais encontrar alguna vez pues rabo guisado, mollejas de pollo que le gusta mucho a la gente, mollejas, callos, morcilla, picadillo. En invierno hacemos una sopa de trucha que a la gente le gusta muchísimo. Una sopa de trucha impresionante. Además participasteis en un concurso de sopas, sí. Y aquello fue un espectáculo. Sí, efectivamente, y le gusta mucho a la gente. Entonces, pues de guisos así tradicionales de aquí del León es lo que hacemos. Aparte también se puede hacer raciones de todas las tapas que tenemos. Sí. Por ahí. Luego tenemos algo más así, pues, yo qué sé, algo más suave por la tarde, por ejemplo, a la gente le gusta mucho el pollo frito, que también tenemos, le pusimos nuestro enderezo y le gusta muchísimo a la gente. Sí, y más cosas, pues de todo, pues pueden pedir pues raciones de todas las tapas que tenemos. Que las podemos también pedir para llevar. Efectivamente, sí, todo lo que hay y lo que damos aquí se puede dar aquí o para llevar. Bueno, pues tenemos un punto de referencia. Desde hace un año estamos aquí en la calle Colón, haciendo esquina con Roa de la Vega. La taberna de Colón no tiene ningún tipo de pérdida. Un sitio amplio, un sitio muy cómodo de estar para tomar el cafelito, el vino, la copa de media tarde. También. Y para disfrutar. Y para disfrutar, sí. Todos. Tenemos la cosa esa que podemos dar, tanto damos cafés que un vermú, un vino o una copa. O sea que para lo que quieran. Sí. Y unas raciones, bueno, este algo impresionante. Señores, hay que venir a disfrutar. Muchas gracias, Desi. A ti, a vosotros. Hasta aquí ha llegado el recorrido de estos primeros establecimientos que hemos ido a visitar en esta nueva normalidad. Vamos con la mochila a seguir visitando, a seguir recorriendo los barrios de León, y vamos a seguir con nuestro proyecto León TV. León TV, que es nuestra agenda de servicios y que ahora vemos pues un recuerdo de qué es León TV.